Oye, Rosa, has mencionado el 15M. Sí. Hay quien ve el 15M con cierta nostalgia, hay quien reivindica pues todo lo que originó ese movimiento 15M a nivel nacional, que por supuesto aquí en Málaga tuvo también su repercusión. Sí, yo recuerdo bastante. Esa plaza de la Constitución, las asambleas de los barrios. Tú en concreto estabas vinculada a las asambleas de carretera de Cádiz. Sí. ¿Qué queda de ese espíritu del 15M y desde tu punto de vista, qué vino a aportar el 15M y si al final pues eso ha mejorado la situación en nuestro país, la manera de hacer política, o si por el contrario quizá pues haya podido quedar algo desdibujado el mensaje inicial? Pues el 15M, yo creo que hubo un antes y un después del 15M en el panorama político de no solamente de nuestra ciudad, yo me atrevería ya a extrapolarlo también a niveles a europeos. Sí. Y en las ciudades donde se dio ese fenómeno de manera tan fuerte como se dio aquí en España. Uh-huh. Por un lado, yo creo que en un momento pues ese movimiento que surgió con tanta fuerza no ha servido también como muro de contención para toda esa oleada de fascismo que hemos notado, como en otros países, se ha adelantado a España, aunque ahora pues desafortunadamente parece que viene también montado a caballo, pero bueno, yo creo que en un momento dado ahí lo pudimos parar. Y por otro lado, ese movimiento sí que se acabó como diluyendo en esas plataformas de afectados por la hipoteca, en esas mareas por la educación, en esas otras mareas que luchaban por los derechos sociales, y un poco, digamos que ese fue un aporte que sigue vigente en cada una de nosotras, ¿no? Yo cada vez que yo me siento una persona que nació de nuevo en el 15M a nivel social, y mi hija, la más pequeña, pues tiene grabado ese momento como un momento. Yo me la llevaba a la plaza y yo siempre le digo que es una niña del 15M, y además tiene esa forma también de pensar y de sentir la política. Es historia ya de nuestro país. Sí, es historia de nuestro país. Yo recuerdo, aparte de bueno, de que en Málaga capital, pues los malagueños, quien no vio, ¿no? Pues esa asentada, esa acampada que se hizo en la Plaza de la Constitución, pero bueno, pues mucho a lo mejor por distintos motivos, no es que fuéramos expresamente a ver el 15M en Madrid, pero sí que recuerdo en Sol. Bueno, pues yo iba a ver a unos primos que viven allí y viven en Valdemoro, y yo cogí expresamente el tren de cercanía porque digo, eso es algo histórico y, sí, y hay que verlo, por lo menos para recorrerlo y para entenderlo mejor allí in situ, ¿no? Con su luz y con su sombra, que todo lo tiene, ¿no? Por Dios.